mundo, amigos y amigas, y bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Habitualmente, a los que tenemos el rock como base a la hora de tocar la guitarra, nos es muy difícil entrar en estilos como, por ejemplo, el del country, con todos esos cromatismos, esas cuerdas abiertas y esa combinación de escalas que muchas veces se nos hacen difíciles de saber cómo interpretar. Sin embargo, guitarristas de rock de la talla de Eric Johnson, Zakk Wylde, John Five o Steve Moss, guitarrista de Deep Purple, en el que nos vamos a basar en este vídeo, utilizan estas rápidas y virtuosas frases de country en su estilo, lo cual les confiere un sonido muy muy personal. Vamos a aprender cómo incluirlas en nuestros propios solos de rock. Bien, el primer lick que vamos a ver ya tiene ese sonido tan característico del country, en donde vamos a mantener una cuerda arriba y mientras tanto vamos a tocar diferentes notas en la cuerda abajo. Vamos a estar en la pentatónica mayor en el tono de la, vamos a hacer un bending en el 12, dentro de esa pentatónica mayor, subimos el 12, un bending de un tono, y mientras mantenemos esa cuerda arriba vamos, como decía, a tocar esa primera cuerda y en 12 y en 10, es decir, eso le va a dar ese rollito country muy distinto a los bendings que hacemos habitualmente en blues o en rock. ¿No? Si te ayudas, por ejemplo, de tu dedo medio, algo que también muy habitual en el country, ¿no? Vamos a poder tirar un poco de la cuerda con ese sonido un poquito también más de country, ¿no? Ese sonido más percusivo que hacemos al tirar del dedo, ¿no? Vamos a bajar ya la cuerda. Dejamos caer y hacemos un ligado al traste 10, la nota La. Vamos a seguir ahora la tercera cuerda, añadiendo algún cromatismo ahora a esa escala pentatónica mayor que estamos tocando. Vamos a hacer 11, 10, 9. 11, 10, 9, 10, 11. Es decir, unimos esas dos notas que tiene la pentatónica mayor de La, de esa nota Mi y esa nota Fa sostenido, con la nota de medio. Otra vez a La, en el 10, 11 en la nota Fa sostenido en tercera cuerda y otra vez bending en 12 de segunda. Nos vamos a ir a la posición primera de la pentatónica menor. Vamos a combinar pentatónica menor, mayor, con ese sonido a veces dórico, a veces misolidio. Y en este lick vamos a encontrar todas esas escalas en una, ¿no? Vamos a ver, en un lick. Ahora lo que vamos a hacer, entramos en 8 de segunda cuerda haciendo un bending. Nos vamos a la nota La en el 5 de primera. Y ahora vamos a meter esta nota que sería la sexta mayor, parte, como os digo, de la escala dórica, de la escala también misolidia. Para volver a tocar otra vez la nota Sol en el 8 de segunda. Ese sonido, ¿no? Vamos a seguir ahora con un cromatismo, vamos a unir la segunda y la tercera mayor de la escala de La. Ese sonido tan característico del country. Que nos lleva a la tercera mayor de la escala. Vamos a seguir con la nota La ahora en el 10 de segunda cuerda y nos vamos a otra vez esa sexta mayor en el 7. Podemos hacer un ligado ahí que nos va a llevar a la nota Mi en 9 de tercera. Para seguir ahora dentro de la escala dórica de La. Bueno, hacemos 8, pull off 5, 7, pull off 5 en primera. Ese sonido. Daros cuenta que la estructura que estamos tocando de acordes por detrás, estamos todo el rato en este... En ese sonido sobre un La mayor, y ahí se va a producir el cambio al acorde número 5 de la tonalidad, Mi mayor. Así que vamos a acabar con este sonido de la pentatónica mayor de Mi. Pertenecería a esa escala pentatónica mayor de Mi, que coincide justo cuando entra ese acorde de Mi en la estructura. Así que si lo unimos, ¿no? Donde dejamos la nota Si en primera cuerda y hacemos un bending en la nota Fa sostenido de segunda cuerda
dentro de ese sonido de pentatónica mayor de mi. Lo unimos todo, hacemos... uno de los más exigentes. Vamos a empezar con algo muy parecido a lo que hicimos en el primer lick, es decir, mantener una cuerda arriba. En este caso vamos a seguir en pentatónica mayor de la, subimos el 16 de tercera cuerda, y mantenemos las notas mi y do sostenido en 17, 14 de segunda cuerda, mientras, como decía, mantenemos esa tercera cuerda arriba. La dejamos caer, hacemos pull off, hicimos algo muy parecido al principio, en segunda y primera cuerda, algo que puedes hacer también si quieres en esas cuerdas, esas mismas notas con las que empezamos, para seguir ahora con una línea dentro de la escala mi sol y de la, donde vamos a mantener como nota pedal la nota do sostenido en 14 de segunda. Entramos primero en la nota sol, fa sostenido y mi, es decir, 15, 14 y 12, y la combinamos, como os digo, con ese 14 en segunda, que nos lleva la nota re en 15 de segunda cuerda. Unimos todo esto. Ahora volvemos ahí a ayudarnos del dedo medio para producir esos tirones tan característicos, tan percusivos. Mientras tocamos con nuestra púa en la segunda cuerda. Vamos a volver a la posición inicial, la que utilizamos en el primer lick, para hacer de la manera que subíamos antes el bending en 12, tocábamos 12, 10 en primera, pero ahora el final va a ser distinto. Ah, ya que vamos a hacer ahí un bending de medio tono en la nota la, tenemos que pasar con nuestro índice del re al la, de la primera a la segunda cuerda. Y acabaríamos en fa sostenido. La razón por la que resolvemos en ese fa sostenido es porque el acorde que va a entrar ahí va a ser un dominante secundario, un fa sostenido 7. Hacemos coincidir con esa nota, pudiendo sonar un poco la pentatónica menor en ese de ese acorde, ¿no? De esa tonalidad. Hacemos todo el lick entero. Vamos a utilizar prácticamente la escala mi sol y de la, bueno, vamos a ir a las cuerdas más graves, vamos a hacer esta línea. Empezamos haciendo pull-offs ahí ligados del 7 al 4, tiramos de la nota la a la nota fa sostenido en cuarta cuerda, después de la nota sol a fa sostenido del 5 al 4, nos vamos a la nota mi, 7 de quinta cuerda, volvemos a fa sostenido en el 4, y ahora vamos a cambiar de posición, ahí prácticamente la posición número 5 de la pentatónica mayor de la. Y nos vamos a ir a tocar la tercera menor de la escala, la tercera mayor, algo muy habitual también. Hacemos 2, 4, pull-off 2 en cuarta cuerda. 4, quinta, la nota mi otra vez en 2 de cuarta. Y ahora de manera cromática hacia atrás, 2 sostenido, 2 si. La quinta cuerda al aire, ya la nota la, y su octava en un la más agudo en el 2 de la tercera. Lo hacemos de atrás.